no es un tema nuevo, hemos agotado todas las instancias parlamentarias. El Frente Amplio en su momento rechazó la posibilidad de la investigación parlamentaria, entendimos que nosotros tenemos la obligación ahora de pedir la investigación judicial. La investigación judicial de hechos muy graves, no solo en sus montos, de muchísimos millones de dólares que entendemos ha sido indebidamente usados por el gobierno, sino también por las conductas. Planteé la investigadora en su momento, me echaron de frente por plantear esa investigadora y votarla, y yo dije en todo momento que esto seguía en la justicia. Hay razones más que suficientes para presentarse ante la justicia con estos temas. Como decía Goñi, el motivo es gravísimo, los montos son muy cuantiosos. Estamos hablando solo en el caso del Fondes de 65 millones de dólares en pérdidas. Acá se montó una organización para financiar actividades a partir de negocios, de comisiones y de intermediación en volúmenes de dinero que son realmente impresionantes. Estamos hablando de intermediaciones en negocios del orden de los 100 millones de dólares. Se decidió ilegítimamente que personas o empresas vinculadas a quienes estaban en la conducción del Estado en ese momento fueran beneficiadas con la actividad de vínculo con empresas monopólicas venezolanas.